Está usted escuchando 89.1 FM, Cristiana Radio. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este programa. A este programa, Cristiana Radio. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Soy su amigo y hermano José Castillo y hoy tenemos en los controles técnicos a nuestro hermano Samuel Romero y a nuestra hermana Betty Romero en el teléfono para recibir sus llamadas aquí en cabina. Y bueno, aquí en cabina ya tenemos a nuestro invitado, al hermano Raúl Sarmiento, que es conocido por su programa La Serie Escenario Profético Maranata, que están siendo transmitidos por varios medios en varias naciones y entre ellos nosotros. Y que como un estudioso de la profecía bíblica, la escatología, que es la palabra de Dios para los últimos tiempos, Cristiana Radio lo ha invitado para que nos hable de las profecías y que nuestro lindo auditorio pueda hacerle toda pregunta en relación a las profecías y eventos que están ocurriendo alrededor del mundo y en Medio Oriente. Que todo indica que algo grande viene, que todo indica que algo grande viene. Les recuerdo, estamos en vivo transmitiendo este programa y puede empezar a hacer sus llamadas al 243-0132 o mandarnos un WhatsApp al 777-212-7887 y con gusto le pasaremos sus preguntas a nuestro hermano Sarmiento. Hermano Raúl, una bendición tenerlo y es bienvenido a Cristiana Radio 89.1. Un gusto saludar a todo el auditorio de Cristiana Radio. Para mí es una bendición, José Luis, estar contigo y aquí en cabina, todo el equipo de Cristiana Radio 89.1. Es una bendición y pues para mí es el privilegio de poder compartir la palabra a través de este medio para todo tu auditorio que te está escuchando en todo el estado de Morelos. Me gustaría empezar dando gracias a Dios por tu vida, José Luis, por ser un siervo de Dios, que haya puesto en tu corazón este medio, que es un medio muy importante, los medios de comunicación, para transmitir y llevar la palabra de Dios. Y pido al Señor que todo tu auditorio no se les olvide llevarte en sus oraciones al hermano, porque es necesario. Todo siervo que se levanta para proclamar la palabra de Dios, obviamente recibe ataques y el enemigo no está contento, anda como león rugiente. Pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores, porque así nos lo dice la palabra de Dios en Romanos 8. Entonces, yo invito a tu público, a todo el auditorio, que apoyemos esta estación que está llegando a diferentes partes y sobre todo ha sido un medio para estar compartiendo la palabra de Dios. Y pues hoy, en esta oportunidad que me das, José Luis, yo quiero compartir que el auditorio esté atento a todos los sucesos que están sucediendo en Medio Oriente, porque la situación se está poniendo bastante interesante. Ya estamos hablando de eventos y que el cumplimiento de estas profecías se están cumpliendo ya en estos días tremendamente. Hemos escuchado desde el 2005 cuando Mahmoud Ahmadinejad, que era el presidente de Irán, él en sus primeros discursos dijo que quería borrar del mapa a Israel. Entonces el Medio Oriente se empezó a calentar para lo que la palabra de Dios nos habla del Salmo 83, Amós 1, que nos habla que todos los países que están alrededor de Israel se unirán para que ya no haya nombre y memoria del pueblo de Israel. Y esto ya está aconteciendo cuando empezamos a ver que en el 2011 empieza las guerras de la primavera árabe y empezamos a ver esas guerras civiles cómo se van intensificando y que cada vez van llegando a más lugares con derrocamientos de presidentes. Y esto va acercando el problema hacia Israel.
pero en Siria empezó el problema cada vez más grave desde hace 4 años, donde la mayoría de los grupos que están en contra del presidente Bashar al-Assad se fueron unificando en estos grupos terroristas tratando de derrocarlo. Pero por otro lado, también Bashar al-Assad empezó a tener reuniones con el presidente de Irán en su tiempo, Mahmoud Ahmadinejad, y también con el grupo terrorista Hezbollah que está en el Líbano. Y cuando nos damos cuenta de este escenario, que todo va caminando conforme a la profecía bíblica, es para que la Iglesia de Cristo despierte y tenga exactamente el deseo de descubrir que ningún estratega militar, ningún libro que usted hable o le digan, puede tener las palabras y la profecía tan clara y precisa como es la Biblia. Y aquí es donde debemos dar gracias a Dios que todo este escenario que está ocurriendo en Medio Oriente es exactamente como la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero compartir un parte de lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que estar atentos ante estos eventos, porque así nos los dice la palabra de Dios. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Pero como los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró a la arca. Y hoy exactamente como Mateo 24, del versículo 37 al 39 nos los dice, es lo que está ocurriendo. Pero el versículo 39 es muy clave e importante para la persona que quiere estudiar la palabra de Dios. Porque ahí nos dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy mucha gente, a pesar de ver que el evento de Siria y de los países alrededor de Israel, desde hace más de 4 años con la primavera árabe, ha provocado un caos que derrocó presidentes, dictadores en varios países y que ha calentado el Medio Oriente con más guerras civiles, y donde la prensa internacional ha presentado ya noticias donde ya hablan que ha iniciado la Tercera Guerra Mundial al ver más de 5 naciones ya luchando en esos lugares, y donde los efectos de estas tragedias con la destrucción de los bombardeos y ataques que ha sufrido la capital siria, y que la ciudad de Damasco en Isaías 17 nos dice la palabra de Dios en esta profecía, que dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y hoy esa profecía la podemos ver que va caminando en esa dirección, de acuerdo a la profecía bíblica, y que tan pronto Siria y sus aliados ataquen a Israel, se cumplirá totalmente, literalmente, dejando de existir esa ciudad de Damasco, y sea completamente solo ruinas. Y ahora sí, que no nos quede la menor duda, que esto está a punto de ocurrir. Y si con estas noticias y evidencias desde hace varios años y con el recrudecimiento actual en esta zona de conflicto con varios ejércitos de varias naciones que son las más poderosas nuclearmente, y si militarmente no ven que el final se acerca, pues entonces veamos qué pasa espiritualmente dentro del pueblo judío, que está siendo alcanzado para sorpresa de muchos, como nos lo dice Ezequiel 37, donde se está cumpliendo ante nuestros propios ojos ver que el Espíritu Santo está transformando esos corazones de piedra por corazones de carne, al ver varios rabinos ortodoxos reconociendo por primera vez el cristianismo como parte del plan de Dios. Y esto no quedó ahí, fue más allá, al preguntarse si es un nuevo Pentecostés, donde miles de judíos aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías en una sola noche. Ahora sí, el que no quiera entender que estamos viviendo los últimos tiempos, pues entonces sí que está en un serio problema, y está conforme a lo que dice Mateo 24:39, que no entendieron, que no van a entender, y que vino el diluvio y se los llevará a todos. Y bueno, José Luis, nuestra partida ya está muy cerca, que en cualquier momento sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados junto con ellos, como nos los dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. A la audiencia que puede hacer llamadas, puede preguntarnos, puede enviar sus mensajes de texto,
para hacer alguna pregunta aquí a nuestro hermano Raúl Sarmiento, que está completamente en vivo. Así que, amados hermanos, pues yo les animo a que hagan una llamada, a preguntarle, a hacer preguntas, amados hermanos. Así que los números de teléfono aquí en cabina es el 243-0132, puede mandar un mensaje de texto o un WhatsApp al número de celular al 777-212-7887. Así que, amados hermanos, esperamos sus llamadas, sus mensajes, y aquí estamos para servirles con mucho gusto, con todo gozo, haciéndolo para nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, están llegando ya las primeras llamadas a nuestro teléfono y preguntas aquí en cabina. Comenzamos con la primera pregunta. ¿La Iglesia de Cristo verá la construcción del tercer templo en Israel? De acuerdo a la palabra de Dios, la Iglesia de Cristo no veremos la construcción del tercer templo en Israel, porque esa construcción es dentro del periodo que se conoce de la semana 70 de Israel, lo que nos describe Daniel 9:24 al versículo 27, donde nos dice que será en tiempos angustiosos esa construcción, y que nos los confirma también el capítulo 11 del Apocalipsis, donde nos da las medidas y en el periodo de que los dos testigos que Dios va a levantar en Israel. Mi hermano José Luis, si me permites, me gustaría recomendar a tu auditorio visitar nuestra página web www.elarrebatamiento.com, donde encontrará todo nuestro material y puede ver un programa reciente que hicimos en relación al tercer templo, la vaca roja y todos estos temas interesantes en relación a la bendita nación de Israel, y que tuve la oportunidad de hacerlo con nuestro estimado hermano David Diamond, donde se dieron bases bíblicas y el por qué la Iglesia de Cristo no vemos esa construcción. Y para los que quieran aún más información, los invitamos a ver otro video que tenemos donde se muestra que esa construcción del tercer templo ya está solo a una llamada telefónica para empezar su construcción. Donde, escuche, ya se tienen los vestuarios para los sacerdotes, los utensilios listos y todo lo que debe de tener el templo para ese periodo. Y nos lo explica el rabino Yehuda Glick, encargado y promotor de esta construcción del tercer templo, que ya está demasiado avanzado, en ese programa que tenemos de la serie profética Maranata, con el título del tercer templo en Israel y las lunas de sangre. Bien, amados hermanos, pues ahí está la respuesta a esta pregunta que nos hicieron. Y bien, tenemos aquí también otra sugerencia. Nos dicen: hermanos, ojalá pudieran transmitir la radio por internet, Dios los bendiga. Bien, continuamos aquí en cabina con nuestro hermano Raúl Sarmiento, y sigan enviándonos sus preguntas también aquí a esta radiotransmisora aquí en el 89.1 en frecuencia modulada. Y ya tenemos aquí más preguntas para nuestro hermano Raúl Sarmiento. Hermano Raúl, nos llega esta pregunta que nos dice de la hermana Álida: si conocí del Señor y me alejé, ¿seré salvada por siempre? ¿Salvos? Bueno, esa es una de las doctrinas fatales que han llegado a la iglesia. Salvo, siempre salvo. La palabra de Dios es muy clara en Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Ahí nos habla, aunque sean cristianos, no todos entrarán al reino de Dios, aunque digan Señor, Señor. Pero va más la palabra de Dios, porque dice: pero Señor, profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pero aquí la palabra nos está hablando hasta de ministros que tenían ministerios importantes y que sin embargo no entraron, porque el Señor dice: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, también las vírgenes prudentes, el capítulo 25 de Mateo nos habla de que la iglesia está representada por 5 vírgenes sensatas, sabias, prudentes, y también por 5 vírgenes insensatas. Vino el novio y entraron las que estaban preparadas, mas las que no estaban preparadas, las insensatas, se quedan fuera. Por eso, hoy más que nunca, como dice Filipenses 2:12,
cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y como también Mateo 24:13 nos dice, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, continuamos aquí con una pregunta más para nuestro hermano Raúl. Nos dice también este mensaje que nos ha llegado: si no estamos congregándonos, pero llevan su vida conforme a la palabra de Dios, ¿podrán entrar a la gloria de Dios? Vero, de la 3 de mayo. Hermana Vero, pueden ser muy consagrados, pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a que nos congreguemos cuando más veis que aquel día se acerca. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque tenemos que estar bajo una cobertura de un pastor que nos esté llevando a la sana doctrina para que nos estemos motivando unos a otros. El estar reunidos, sabemos que donde están dos reunidos, porque así lo dice la palabra de Dios, ahí está el Señor. Pero la palabra también nos exhorta, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y hoy más que nunca, si se acerca aquel día, tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque así nos lo dice la palabra de Dios. Cuando ves que aquel día se acerca, nos exhorta a congregarnos. Muy bien, hermano Raúl Sarmiento, por estas respuestas que está dando a la audiencia que nos está sintonizando. Bien, tenemos otra pregunta, hermano Raúl Sarmiento. Dice, hermanos, Dios les bendiga, ¿por qué no se predica juicio de Dios y el arrebatamiento? ¿Acaso tienen miedo que se queden sin gente? Soy el hermano Benito Ortiz. Hermano Benito, tienes mucha razón al estar explicando y diciendo todo esto. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 21:8, que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y hoy, desafortunadamente, mucha gente en el púlpito son cobardes porque no quieren hablar de las profecías, porque según ellos espantan, cuando mismo la palabra nos exhorta a que escudriñemos la palabra. Y Oseas 4:6 nos lo dice muy claramente, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si el pastor o el líder o la gente no quiere hablar de profecías, vuelvo a insistir, Apocalipsis 19:10 está negando a nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y si está negando a nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente que están en un serio problema ellos por no tener fe en el arrebatamiento. Y una persona que no tiene fe en el arrebatamiento, ¿cómo se va a poder ir? Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos dice que no fue traspuesto para no ver muerte por su fe. Versículo 6 dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, es el problema para aquellos que no quieren hablar de estos últimos tiempos y no quieren hablar del arrebatamiento. Ahora sí, la palabra de Dios los va a juzgar. ¿Cuál es el fiel siervo y prudente que he puesto en la casa del Señor para que dé la palabra a tiempo? Así nos lo dice Mateo 24:45. Y también segunda de Timoteo 4:1-2 nos dice, te encarezco delante de mi Padre y de mi Señor Jesucristo, que prediques, que hables, que redargullas con sana doctrina, que estés hablando. Y hoy lo que menos están haciendo es eso. Tenemos que hablar que Cristo viene y que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Bien, hermano Sarmiento, gracias por esa respuesta a nuestra audiencia. Y bien, tenemos otra pregunta aquí también. Esta pregunta es con respecto a qué pasó o qué pasará con la gente que fue sellada para cuando venga el milenio con el número de la bestia. O sea, bueno, la palabra de Dios en Apocalipsis 13 nos habla muy claramente, y versículo 16 al 18, de la marca, y nos los explica claramente cómo va a ser esta marca. Por eso es una de las señales claras que la iglesia de Cristo no verá la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, escucha bien, ninguno va a poder comprar y vender si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente.
Y el versículo 18 nos dice: aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento cuente, pues es número de la bestia y su número es de hombre y es el número 666. Si nadie va a poder comprar y vender, y lo único que tenemos es de que podamos escapar a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por nosotros en las nubes, como es en el arrebatamiento. El arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, así nos los dice 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. La segunda venida es cuando todo ojo lo verá, así nos los dice Apocalipsis 1:7. Pero los que se quedan y reciban la marca, como nos están haciendo la pregunta, este es el escenario que viene. Nos dice la palabra de Dios que los que reciban la marca en su mano derecha o frente y adoren a la bestia, beberán el vino de la ira de Dios y será vaciado ese cáliz de ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por todos los siglos, o sea que la persona que reciba la marca será condenada eternamente. Nadie tiene excusa, cristianos que hayan escuchado la palabra, el decir yo me voy a poner la marca. Es el error más grande, porque entonces tu boleto al infierno es directo. Así dice Apocalipsis 14, del versículo 9 al 11. Bien, pues ahí está la respuesta de nuestro hermano Raúl Sarmiento. Y bien, aquí tenemos otra pregunta que nos envían. Dice: hola hermanos, Dios los bendiga, saludos a todos en la cabina. Si podrían, bueno, mi hermano, ahorita ponemos esa canción que nos piden. Pero bien, dice: hola, soy de Lomas de Aguatlán. Quería saber si cuando sea el rapto, nuestro cuerpo se irá o solo el alma. También, cuando resucitan los muertos en Cristo, ¿tendrán los mismos rostros? ¿Nos conoceremos? Y también, si fuera en este momento el rapto, yo y mis bebés y mi esposo, sobre que ellos eran mi familia, ¿sabré? Bueno, la palabra, volvemos a escudriñarla y es muy clara. La palabra de Dios nos habla y nos dice qué va a pasar el día del arrebatamiento. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 50. Y ahí nos dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Nosotros, nuestra materia de nuestro cuerpo es con carne y sangre. Y por lo tanto no podemos heredar el reino de Dios. Pero nos dice también una cosa impresionante, el versículo 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y aquí hay una cosa bien impresionante, que vamos a ser transformados. Los muertos van a resucitar, incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Esto es una cosa muy importante. Vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible, donde nuestro cuerpo va a ser completamente ya sin raíz de pecado. ¿Nos vamos a conocer? Claro que nos vamos a conocer. Por eso la palabra de Dios nos dice, y tenemos esa esperanza en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. La palabra ahí nos da una esperanza para todas aquellas personas que ya han visto un ser querido que ya ha partido a la presencia del Señor. Esto es muy común escuchar estos versículos cuando una persona ha partido y sus seres queridos están sufriendo esa pérdida. La Biblia nos consuela, nos conforta en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, desde el versículo 13, que también nos dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no nos entristezcáis como los que no tienen esta esperanza. Nosotros no tenemos por qué estar tristes, porque nosotros tenemos una esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, escuche, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces, esta es la esperanza que tenemos, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vendrá con Él, traerá a los que durmieron con Él. ¿Qué vienen con Él? Viene su alma y su espíritu, y vienen por su cuerpo, que es de carne y hueso, que muchos a lo mejor ya es polvo, por los años que lleve ya de muerto,
será transformado en ese cuerpo incorruptible y ahí seremos arrebatados. Primero los muertos en Cristo y después nosotros los vivos, los que hayamos quedado. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Bien, continuamos aquí con nuestro hermano Raúl Sarmiento. Tenemos una pregunta más. Aquí dice: Dios los bendiga, hermanos. Soy de la Iglesia de Cristo Viene, Acatlipa, Morelos. Mi pregunta es: el Señor ya está cerca y la Biblia dice que todo ojo le verá. Ahora mi pregunta es: cuando el Señor venga, ¿habrá luz o cómo se espera su venida? Y también dice que todos los que cometieron pecado, si no lo dicen o algo así, dice que el Señor los hará ver sus pecados que hicieron años antes, aunque ya se le haya pedido perdón a Dios. Bueno, primero hay que dejar muy claro que el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Lo acabamos de ver en Primera de Corintios, que nos dice el capítulo 15, versículo 51. Y aquí os digo un misterio: no todos moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ese es el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida, como es Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ahí sí todo ojo le verá. Hasta el anticristo y el falso profeta van a ver a nuestro Señor Jesucristo. En el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí solo lo verán los que estemos en santidad. Porque Hebreos 12:14 es muy claro, que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, hoy es el tiempo de prepararnos y buscar la santidad. La santidad es necesaria, es nuestro pasaporte para poder estar con nuestro Señor Jesucristo. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está usted escuchando 89.1 FM, 9.1 FM, Cristiana Radio. Bien, amados hermanos, continuamos aquí en cabina con Raúl, que nos está acompañando. Bien, hay una pregunta, más bien aquí hay una sugerencia, voy a leérselas, amados hermanos. Dice: los felicito, mis hermanos, por lo que están hablando. Parte de apostasía son muchas alabanzas que en la actualidad sacan, ¿verdad? Porque escuchamos mucha emoción, pero no espiritualidad en ellas, ¿verdad? También, como hermanos, debemos de exhortarnos para no ser engañados. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos y bendiciones de Martín Velasco. Bueno, para nuestro amigo y hermano Martín Velasco, la palabra de Dios es nuevamente muy clara. Hoy escuchamos muchas alabanzas con muy buenos acordes, con muy buenos instrumentos, muy pegajosas, muy contagiosas, con muy buenos ritmos. Pero la pregunta es: ¿eso es lo que le agrada a Dios? La palabra de Dios en el Salmo 69:30 dice: te alabaré al nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Entonces, si lo analizamos claramente, es alabar el nombre de Dios. Hay alabanzas que ni siquiera habla del nombre de Dios. Entonces, mucha gente confunde esa canción o esa alabanza con un bonito poema o de amor que se las pudiera estar cantando un hombre a una mujer. Pero lo importante es que esa alabanza, como nos lo dice el Salmo 69:30, alabe y glorifique el nombre de Dios, que lo exalte con alabanza. ¿De qué sirve tener buenos ritmos, buenas interpretaciones, buenos instrumentos, muy buenas voces, mucho gozo, regocijo, si no alaban el nombre de Dios? Eso es muy importante. Y también Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, nos habla y nos dice que ofrezcamos siempre por medio de la alabanza del sacrificio y tengamos en nuestros labios siempre que confiesen su nombre. Así nos los advierte, que nuestra alabanza confiese su nombre. ¿De qué me sirve estar cantando y hasta tener buena voz y buen ritmo si no alabo el nombre de Dios? Entonces, pues, es como estar oyendo una canción mundana que no alaba y glorifica el nombre de Dios. Y el ritmo y la canción
no glorifica a Dios. Lo que glorifica es su exaltación que salga de su corazón. Y hoy, desafortunadamente, buscan muy buenos ritmos, muy buenas canciones, pero lo que menos es que alaban y exaltan el nombre de Dios. Y lo peor, en lo que han caído muchos ministros de alabanza, que los ha absorbido el mundo, en lugar de escudriñar la palabra de Dios para saber cómo hacer esa alabanza. Hoy mejor buscan y toman más importancia a las luces, reflectores y en algunos casos hasta humo para sus presentaciones, pareciéndose esto más a un show artístico de un concierto de una estrella de rock que de un levita o un ministro de alabanza, donde muchos cristianos, en su ignorancia de la palabra de Dios, confunden la alegría y euforia con la unción, donde confunden los gritos de los cantos y el fuerte sonido con el poder de lo que es la real alabanza. Y esto se debe porque muchos líderes y supuestos pastores que debería preocuparles qué dice la palabra de Dios, les interesa más el entretenimiento y diversión de sus congregantes para tenerlos cautivos como miembros de su congregación o de la compra de su material musical. En una palabra, todo esto es la comercialización de la fe por medio de la música y haciéndolos como el mundo donde los ha absorbido y desobedeciendo la palabra de Dios, porque Jeremías 15:19 nos dice y nos alerta: conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Y hoy, tristemente, muchos se han convertido al mundo que la alabanza la presentan como un show. Bien, pues ahí está la respuesta a la pregunta de nuestra audiencia aquí en el 89.1. Bien, hermano Raúl, pues siguen las preguntas con respecto a este suceso que se viene pronto, el arrebatamiento. Dice aquí también nuestra hermana Rebeca, nos pregunta: los que conocieron del Señor y se quedaron por fallarle a Dios y no aceptaron ser sellados, ¿tienen una oportunidad más? Bueno, yo quiero dejar lo que dice la palabra, y ahora sí que cada quien crea lo que quiera creer, pero la palabra es clara. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estamos hablando de Mateo 7, versículo 21 al 23. Y el Señor dice claramente: a pesar de que tenían ministerios, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, dice el Señor, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando volvemos a ver la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, vemos del versículo 1 al 13 cómo nos describe que eran 10 vírgenes, las 5 prudentes, sabias, sensatas y las 5 imprudentes. Cuando las imprudentes se dan cuenta que han entrado las 5 vírgenes prudentes y ellas se han quedado, todavía llegan en su desfachatez o en su soberbia a tocar la puerta y le dicen al Señor: ábrenos, ábrenos. ¡Qué ceguera, qué soberbia, que no se han dado cuenta que se han quedado! ¿Y qué les dice el Señor? ¡No los conozco! Nuevamente la palabra de Dios nos dice que son rechazados. Pero aún va esto más fuerte, porque Apocalipsis capítulo 3 nos habla del tipo de cristianos de este último tiempo que representa la iglesia de la Laodicea. ¿Dónde nos dice la palabra de Dios que Él nos conoce, conoce nuestras obras? Y nos dice: cual no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué frío? Porque tienes una oportunidad, porque no conoces de la palabra de Dios. Caliente, porque estás dentro de la palabra de Dios y estás a punto de ser arrebatado. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, un cristiano que es dejado es un vómito. ¿Y por qué es un vómito? Porque estuvo adentro y hoy se ha apartado. Entonces, no encuentro un texto bíblico en que me diga que pudiera tener otra oportunidad. Ahora, la soberanía es de nuestro Señor Dios. Y si Él le permite tener otra oportunidad, pues gloria a Dios. Pero de acuerdo a la palabra de Dios me dice que es un vómito. Entonces, ahí se la dejo.
y nuestro Dios es claro. Lo mejor no es dejar la siguiente oportunidad, lo mejor es prepararnos hoy. Hoy todavía estamos en el tiempo de gracia. Isaías 55:6 nos dice: buscad al Señor mientras sea posible ser hallado. Y hoy, a todo el auditorio que está escuchando Cristiana Radio 89.1, tenemos que buscarlo. No esperar el mañana. El mañana no nos pertenece. ¿Quién nos garantiza de que vamos a abrir nuestros ojos? ¿Quién nos dice que vamos a estar listos para mañana? Y hoy, yo os invito y exhorto a todos los hermanos que nos preparemos hoy. El día de mañana no nos pertenece. Ahora, quiero dejar claro, no podemos generalizar que todos los que asisten a una congregación son cristianos calientes, que hayan nacido de nuevo. Hay tibios y hay también fríos. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis son mensajes claros y contundentes para la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, ahí descubriremos que en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15, nos da los diferentes tipos de cristiano que existen: los calientes, los tibios y los fríos. Y los fríos son aquellos que asisten a los servicios dominicales por obligación o por compromiso, para evitar discusiones con la esposa, esposo o padres. Mas sus corazones aún están en el mundo, están ajenos a la palabra de Dios. No se han enamorado de Dios, que por eso no han crecido en su palabra, y por lo tanto la desconocen. Pero estos fríos se convertirán totalmente por el testimonio de esos cristianos calientes, que cuando desaparezcamos en el arrebatamiento, entonces se cumplirá aquella profecía de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, donde estos fríos van a morir, pero serán salvos. Van a morir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De quién tenían ese testimonio? De esos cristianos calientes que los invitaban, los exhortaban, pero por su frialdad nunca, nunca pudieron nacer de nuevo. Por lo tanto, solo Dios sabe quién realmente es caliente, tibio o frío. Pero lo importante para los que buscamos y queremos ser bendecidos por Dios e irnos en el arrebatamiento y ser la esposa de Cristo, sabemos que el tiempo de preparación y consagración es hoy. El mañana no nos pertenece. Bien, amados hermanos, ahí está una respuesta más a las preguntas de la audiencia que nos están haciendo y que nos están haciendo llegar a través de estos mensajes de textos y llamadas de teléfono aquí en cabina. Recuerde que usted puede llamar al 777, puede enviar mensajes de WhatsApp al 777-212-7887, aún también mensajes de texto, y o llamarnos aquí en cabina al 243-0132. Bien, amados hermanos, seguimos. Hay una pregunta más, hermano Raúl, donde nos dice: Dios les bendiga, tengo una pregunta. En la parábola de la boda dice que estaban todos vestidos de lino y uno no. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste? Mi pregunta es, ¿cómo entró? Bueno, ahí nos, más que todo, pueden entrar. Hoy actualmente muchos en la iglesia han entrado y se dicen ser cristianos, tienen carita de ángel, pero en sus hechos lo niegan. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de que muchos, incluso hasta pastores, han entrado y se dicen ser cristianos. Dicen y hablan con una ternura, mas sin embargo no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque han hecho mercadería de sus iglesias, de la fe, con palabras suaves y engañosas, como nos dice Segunda de Pedro 2. Entonces, lo que tenemos que buscar no es cómo ellos entren. Esto tiene que preocuparnos a lo que estamos en nosotros, cómo nos estamos preparando. Y hoy, más que nunca, tenemos que estar pidiéndole a Dios que moldee nuestras vidas, como Él, como el alfarero, y nosotros como el barro, para estar a la altura de ese tiempo que se acerca de nuestra partida. Bien, pues ahí está la respuesta a esta pregunta con respecto a la parábola de la boda. Y continuamos aquí en cabina con todos ustedes. Vamos a otra pregunta. Mi hermano Raúl, hay una pregunta. Dice: cuando mamá falleció,
Mi mamá veía personas vestidas de blanco y a mi hermana le veía una llave de oro en el cuello. Y en una iglesia la corrieron a mamá por usar pantalón. Decían los hermanos que ella no tenía salvación porque usar pantalón es cierto. Por las vestiduras no podemos ir al cielo. Bueno, aquí son dos preguntas. Vamos a contestar primero la visión que tienen algunas personas antes de morir. ¿Esto es bíblico? Claro que es bíblico. Para eso tenemos que irnos la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 33, del versículo 14 al versículo 16. Y ahí la palabra de Dios nos dice exactamente qué es lo que ocurre. Y dice que sin embargo de una o dos maneras Dios nos habla. Pero aquí está lo impresionante, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, o cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando los hombres se adormecen sobre el lecho, o cuando Dios les revela al oído y les enseña el consejo. Para las personas que están ya moribundas y están a punto de partir y han recibido a nuestro Señor Jesucristo, el Señor les da una bendición muy, pero muy grande de ver seres queridos que si estuvieron en Él, murieron en Cristo, pues están dormidos, están descansando. Mas eso quiere decir que el Señor es soberano, omnisciente y omnipresente, que les da esta visión, este sueño de ver lo que les espera. Y mis amados hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de ver dónde han partido nuestros seres queridos, quiero decirles que lo que mejor puede sucedernos es partir también. En el 2009 tuve la oportunidad de ver cómo partió mi papá a la presencia del Señor, y 6 meses después me dio la bendición de saber dónde está. Y quiero decirle que el Señor habla de diferentes maneras, pero yo le pedí al Señor que no quería ser como dice Job, mas el hombre no entiende. Yo sí quiero entender, y entendí que lo mejor que nos puede ocurrir es estar ya en la presencia del Señor. Y también la palabra nos lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y obviamente que una persona que muere es que ya está en la presencia del Señor, como nos lo dice la palabra de Dios en Filipenses 1:21. Bien contestada la pregunta a nuestra audiencia y bien, continuamos aquí con todos ustedes. Tenemos más preguntas, hermano Raúl. Una pregunta más, dice, Dios les bendiga. ¿A qué se refiere Mateo 25:31, a donde habla del juicio de las naciones? ¿Somos la iglesia o son otros pueblos? Primero que todo tenemos que diferenciar que nosotros somos iglesia de Cristo, nosotros no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la nación de Israel. Su pueblo fue llamado, y así lo podemos leer desde Génesis capítulo 12, donde su llamado de Abraham, todas las naciones serían benditas a través de Israel, pero también habla, el que te bendice será bendecido. Y el que lo maldice Israel será maldecido. Por eso hoy como nunca tenemos que estar orando y pidiendo por la nación de Israel y bendecirla. También el Salmo 122:6 nos advierte y nos dice, pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Por eso tenemos que estar intercediendo por Israel para recibir esas bendiciones que Dios tiene prometidas. Pero aquí hay un punto muy importante. Las naciones, ¿cómo el pueblo de Israel tendrán su juicio en la semana 70, lo que se le llama el día grande? Para eso hay que leer Jeremías capítulo 30, donde nos habla el juicio a todas las naciones. Jeremías capítulo 30, versículo 7 nos habla que vendrá un juicio a las naciones, y en el versículo 11 nos habla de la destrucción de todas estas naciones. Por lo tanto, nosotros no entramos lo que nos dice Mateo 24:31. Nosotros estamos en la iglesia de Cristo. Nosotros nos vamos al tribunal de Cristo, que es donde van a recibir coronas todos aquellos que hemos tratado de servir al Señor y nuestras obras sean llevadas a prueba. Como nos los dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Bien, gracias hermano Raúl Sarmiento por esas respuestas a nuestra audiencia. Continuamos aquí, amada audiencia que nos está sintonizando. Hay una pregunta aquí, hermano Raúl Sarmiento. Dice, hermanos, yo sé que cantantes son apóstatas. ¿Por qué siguen pidiendo que las toquen? ¿Por qué no los vetan, hermano, del hermano Benito?
Bueno, aquí es una pregunta media difícil de contestar porque exactamente no entiendo la profundidad. Obviamente hay cantantes que para nosotros han sido mucha bendición hace 10 años de unas alabanzas. No quiero cantar o decir algo, primero porque no tengo buena voz para cantar, pero tampoco considero que valga la pena anunciar el nombre de esta persona. Actualmente hay canciones que no vale la pena escuchar porque volvemos al punto que ya tratamos. Si no alaban el nombre de Dios, ¿de qué me sirve tener una canción? Porque no es alabanza. Una alabanza alaba el nombre de Dios. Yo diría, entonces es una canción. Ahora, muchos de estos cantantes fueron levitas, fueron siervos de Dios que servían para alabanza. Hoy, actualmente, muchos son artistas que siguen haciendo sus tours y siguen casi haciendo lo mismo del medio artístico, que ya hacen sus giras, ya hacen sus promocionales y volvemos a lo mismo. Cada quien, ahora sí, por sus frutos los conoceréis. Y si estos hombres, estos artistas, no siguen alabando a Dios, pues el problema ya es de ellos, no de nosotros. Nosotros nada más está en no escucharla. Bien, hermano, con respecto a este tema que nos está dando respuesta, una pregunta. Dice aquí Santos Ramírez, la hermana Santos Ramírez, ¿podemos comer carne de puerco? ¿Tenemos que guardar a fuerzas el día sábado? Bueno, voy a concretarme en el Shabbat, porque eso es una de las cosas y mucha gente confunde en la profecía. La palabra de Dios en Mateo 24, 21 nos habla de lo que será el inicio de la gran tribulación. Y ahí da un consejo la palabra de Dios. Y yo invito, pido y suplico a cada hermano que lea su Biblia, no lo que le diga el hermano ni lo que le estoy diciendo yo. Usted tiene que abrir su Biblia, escudriñarla, porque si no la escudriña, el del problema es usted, no yo. Y la palabra de Dios ahí nos da un consejo en Mateo 24, 20, que usted debe de estar atento a lo que nos está hablando las profecías y atento a quién se la está dirigiendo. Usted para saber una carta tiene que saber a quién va dirigida. No puede cualquier sobre que llegue a su casa abrirlo. Usted tiene que saber a quién va dirigido. Y aquí tenemos que leer también la Biblia para que nosotros entendamos a quién va dirigida esta palabra. La palabra de Dios nos dice desde el versículo 20, orad para que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo, el Shabbat. Y aquí está hablando a Israel, no está hablando a la iglesia, ni está hablando a los que guardan el sábado, los adventistas, porque los adventistas quieren seguir las tradiciones judías y aquí está hablando exclusivamente al pueblo de Israel. Si hablamos de un Shabbat, tenemos que ver lo que implica todo el mover de ese día, que muchos adventistas no llevan ni a cabo, ni lo hacen conforme a la palabra de Dios. El Shabbat es para Israel. Tan es así que es para Israel cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, sus milagros los hacía en sábado, y los primeros en protestar y brincar y ponerse de mal humor y desgarrarse las vestiduras eran de los fariseos. Y aquí es donde tenemos que estar atentos. Y el Shabbat es para Israel. ¿Por qué? Porque entonces habrá gran tribulación. Aquí sí ya no habla de una tribulación. Aquí habla de una gran, de una mega tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y no la va a haber. Por lo tanto, el Shabbat es para Israel. Para el pueblo cristiano no es nada más el sábado. Son todos los días. Porque todos los días tenemos que estar clamando, como nos dice el Padre nuestro, danos el pan de cada día, no dice danos el pan de cada sábado de Shabbat, dice danos el pan de cada día. También hoy tenemos que clamar a Dios todos los días. Y bueno, para aquellos que todavía siguen insistiendo en guardar el sábado, pues yo los exhorto a que lean la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Donde la palabra nos recomienda no juzgar a nadie en comida y en relación a los días de reposo. Demasiada clara la palabra para tratar de seguir insistiendo en guardar el Shabbat que es para Israel.
Bien, pues ahí está la respuesta. Efectivamente, nos inclinamos a lo que es la pregunta del sábado. Efectivamente, son 613 mandamientos para el pueblo de Israel. Así que, hermanos, amigos que nos están escuchando, que hacen esta, que lo llevan a cabo, guardar el sábado, amados hermanos, pues ahí está. Bien, cambiando un poco con respecto a las preguntas, hermano Raúl Sarmiento, ¿qué nos puede usted decir con respecto a todo este problema de Siria y de Francia y lo que está ocurriendo alrededor del mundo? Más bien, ¿a dónde nos conduce? Bueno, aquí sí tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque mucha gente no entiende de que estamos viviendo los últimos tiempos. Tan estamos viviendo los últimos tiempos que esto que está ocurriendo en Siria es una de las últimas profecías antes de que venga el arrebatamiento. Siria tiene como capital Damasco, y Damasco es una ciudad que va a desaparecer del mapa, va a ser borrada, así nos lo dice Isaías capítulo 17, versículo 1. Pero también Amós capítulo 1, versículo 3 nos dice de ese evento. Jeremías también nos habla en el capítulo 49, del versículo 23 al 27, de todos estos eventos. Pero la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 es tremenda, porque el versículo 13 nos dice que vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y Jeremías contesta: ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Jeremías, profeta hebreo, sabe que el norte exactamente es donde está Siria, que separa nada más los altos del Golán a Siria de Israel. Y hoy es un punto de conflicto los altos de Golán. Entonces, son países que tienen la misma frontera, tanto Siria como Israel. Y de ahí vendrá el mal para todos los habitantes de la tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Del norte de Israel saltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Y hoy aquí hay un punto muy importante que nos debemos de dar cuenta, que el escenario está llegando ya a su punto final. ¿Por qué está llegando a su punto final? Porque la palabra de Dios nos vuelve a repetir, nos vuelve a exhortar ante esta incredulidad que mucha gente puede tener en este momento de decir: ¿pero cómo es posible que del mal del norte de Israel venga el mal para toda la tierra? Bueno, pues nomás nos demos cuenta de lo que acaba de suceder en Francia, estos atentados que acaban de ocurrir, pues es el inicio de lo que ya está sucediendo. Desde hace 4 años ha empezado a emigrar gente desde Siria a diferentes naciones con las guerras civiles que ha habido. Pero hoy ha llegado a más, ya llegaron a Europa y se han colado, se han mezclado dentro de estos refugiados. Y bueno, pues esto ya se puso peor porque ya llegó a América con la tragedia de San Bernardino, donde el mismo Estado Islámico reivindica la autoría de la masacre en California. Pues esto ya nadie lo puede negar, que se está expandiendo al mundo entero. Habacuc 1, versículo 6 nos dice: porque yo levanto a los caldeos. Los caldeos están exactamente en la zona de conflicto que es en Siria, lo que es el Líbano, lo que es Irak. Y de ahí dice el Señor que va a levantar esta nación cruel y presurosa, que va a caminar por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Bueno, pues ya los caldeos han salido y hoy podemos ver cómo han llegado ya a Europa, cómo ya llegaron a México. Tan es así, donde alertan que en México ya hay operando células del Estado Islámico. Escuchó bien, ya hay células terroristas en México, del grupo terrorista ISIS, cerca de Ciudad Juárez, y que pues tanto autoridades de Estados Unidos como gente que está investigando estas noticias, pues van sacando todas estas evidencias, y esto es ya de pensarse porque el peligro ya está aquí. Y todos estos terrores, la palabra de Dios lo escuchamos no hace rato, nos dice que habrá terror, y esto obviamente va a desencadenar a nivel mundial, porque la palabra se tiene que cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, mas el día y la hora nadie lo sabe, solamente Padre eterno. Como nos lo dice Mateo
24, versículo 35 y 36. Está usted escuchando 89.1 FM, 89.1 FM, Cristiana Radio. Mucho en que seamos nosotros noticia también para el Medio Oriente. Bueno, pues hermano, yo quiero primero que todo darte gracias, José Luis, por haberme invitado, y también dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Daniel Pérez y todo tu equipo, mi hermano. Dar gracias a Dios por el gran ministerio que están teniendo de llevar la palabra a través de estos medios. La última pregunta, pues, es de reflexión, y ahí es donde yo quiero dejarlo conforme a la palabra de Dios todo. No podemos decir algo si no tiene sustento bíblico, es estar hablando puras palabras, pero si hablamos con palabra de Dios, es el sustento y lo único que nos puede dar validez a lo que decimos. Y hoy podemos decir que pronto esto va a ser también en México y en el mundo entero. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24, 12 que la maldad se multiplicará, como lo vimos al principio. Lucas 21, 11 nos dice que va a haber terror. Y Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4, vendrá el tiempo en que se matarán unos a otros cuando se quite la paz en toda la tierra, cuando aparezca el segundo jinete del Apocalipsis. Antes que suceda, la iglesia de Cristo, estamos ya en la presencia del Señor. Y las personas que no se arrepintieron, que no buscaron a Jesús como su Señor y Salvador, vivirán lo mismo que se vive en Francia, lo mismo que se vive en Siria y en todo Medio Oriente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que la maldad se multiplicará. De tal forma que Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4, la paz en toda la tierra se va a quitar. Ahora, quiero dejar este mensaje para todos los que estamos en Cristo. Y si usted no está en Cristo y ahí nos está escuchando, ya sea en una casa, ya sea en el automóvil, en el autobús, o en el lugar donde se encuentre, yo quiero dejar este mensaje. Si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día en que tú lo puedas confesar como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque todo aquel que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador será salvo. No lo digo yo, lo dice Romanos 10, versículo 9 y 10, que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Y hoy tú puedes ser salvo. Y quiero, si tú quieres hacer esta oración para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, repitas y digas ahí en el lugar donde estás: yo no quiero vivir esto, Señor. Yo quiero estar en tu presencia. Y si tú eres, repite después de mí esta oración. Y dile: Señor Jesucristo, el día de hoy he escuchado tu palabra. Te pido que perdones todos mis pecados y que entres a mi corazón. Que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz limpie todas mis iniquidades, Señor. Y que desde hoy tú entres a mi corazón y reines en mi vida. Y que mi alma, mi espíritu y todo mi ser se someta a ti. Porque desde hoy te confieso y te declaro mi Señor y mi Salvador. Desde hoy, Padre amado, quiero caminar conforme a tu palabra. Porque quiero y te suplico en el nombre de Jesús, Padre eterno, escribas mi nombre en el libro de la vida. Y amigo mío o amiga que estés escuchando este mensaje, si tú has dicho esto hoy y lo has dicho de corazón, hay paz en tu corazón, y ese es el primer síntoma
de que Dios ha entrado a tu corazón. Búscalo, lee su palabra, trata de buscar una iglesia, una congregación donde puedas escuchar más de su palabra. Y el día de hoy hay fiesta en el cielo, porque cuando un pecador, cuando alguien se arrepiente, la palabra de Dios así nos los dice. Y concluyo, pronto esta paz se va a quitar. Pronto el mundo vivirá el tiempo cual nunca ha habido, como nos dice Mateo 24:21, que será el tiempo de la gran tribulación. Y hoy, ¿qué nos queda? Estar preparados, porque el Señor Jesucristo vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí quiero concluir con lo que nos alerta la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 40 al 45, donde nos dice que vino entonces el evento donde estarán dos en el campo, puede ser dos en el autobús, dos en la iglesia, en la calle, uno será tomado y el otro será dejado. Donde estén dos mujeres, dos hombres, uno sea tomado y el otro sea dejado. Velad pues, porque no sabéis a la hora en que ha de venir nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo vendrá, eso que no le quede la menor duda. Pero sabed también esto, que si el padre de familia supiese a qué horas va a venir el ladrón, velaría toda su casa, toda la noche, para que nadie se la robe. Por lo tanto, también nosotros ahora tenemos que estar velando y orando en todo tiempo, como nos lo dice Lucas 21, versículo 36, para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados, como nos lo dice Mateo 24, 44, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí es una responsabilidad y un mensaje para cualquier líder o pastor que esté escuchando este mensaje. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor en su casa para que dé el alimento a tiempo? Y si tú no eres ese fiel y prudente, que no has dado la palabra a tiempo de que nuestro Señor Jesucristo viene, cuidado, porque Ezequiel 33 del versículo 1 al 9, la sangre de aquellos que se pierdan y no recibieron el mensaje a tiempo, el Señor te la va a demandar. José Luis, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en cabina con ustedes. Que Dios los guarde y los bendiga siempre. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima. Querido hermano Raúl Sarmiento, agradecemos su participación y el haber estado con nosotros en vivo aquí en cabina de Cristiana Radio 89.1 FM. Agradecemos todas las llamadas recibidas de nuestros radioescuchas y esperamos tener nuevamente en otra emisión a nuestro hermano para que escuchemos lo que nos dice la profecía bíblica, la escatología, y saber que algo grande viene a la tierra. Está usted escuchando 89.1 FM, 89.1 FM, Cristiana Radio.